Un cordial saludo al pueblo de Cochabamba, particularmente a todos los miembros de la comunidad universitaria, a estudiantes, docentes y por supuesto a trabajadores administrativos. El día de hoy, domingo, estamos en un nuevo informe semanal de la Federación Universitaria Local para reflejar un poco las actividades estudiantiles y universitarias y así también tener nuestra voz y nuestra opinión frente a lo que pasa en el país y la región. Los temas a tratar y abordar en el presente programa son los siguientes. Vamos a recordar un poco lo que fue febrero negro del año 2003, donde clases y suboficiales de la policía se enfrentaron a tropas militares, dejando muchos muertos, muchas familias de luto, policías que se amotinaron contra el impuestazo que había decretado el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, más conocido como Goni. Pasaron más de 10 años de aquel entonces y habrá que preguntarnos cuánto ha cambiado la condición de los bolivianos después de aquellos hechos trágicos que dieron el inicio para la caída de aquel régimen gonista que imperaba en el país. Para que hoy, sin duda, saquen provecho los masistas de aquella lucha popular del pueblo boliviano contra el sometimiento a las transnacionales, contra el servilismo total de los gobiernos a las transnacionales y el imperialismo norteamericano. Hoy en este programa vamos a rendir nuestro homenaje a todos aquellos caídos que lamentablemente, mientras unos recordamos a todos aquellos bolivianos que dieron sus vidas para cambiar y lograr mejores condiciones de vida para los bolivianos, ¿qué está haciendo el gobierno de Evo Morales? Faranduleando en el carnaval de Oruro, otro tanto García Linera en el carnaval de Santa Cruz. Y bueno, todos estos masistas que se han aprovechado de toda aquella lucha popular del año 2003, tanto de febrero negro como también de octubre del año 2003. Vamos a recordarlos en el presente programa. Así también vamos a reflejar esto que ya seguramente va cansando a los bolivianos. Estos días que ha pasado nuevamente salpica al gobierno, salta la pus de la corrupción. En este caso en el fondo indígena. Semanas atrás era en YPFB. Hoy nuevamente nos sorprendemos donde hay un daño económico de más de 71 millones de bolivianos manejados por dirigentes campesinos de organizaciones sociales y que además salpican a ciertos personajes estrella de los masistas, ¿no? Como es la candidata a la gobernación paceña Felipa Huanca y de por medio también que tiene mucho que ver la ministra de Desarrollo que es Nemesia Achacollo. Vamos a reflejar un poco, por supuesto, y las denuncias que en su momento hicieron varios periodistas como Amalia Pando y lo vamos a compartir en el presente programa. Así también vamos a ver en qué anda la situación de dirigentes del Trópico que han sido encarcelados por ser críticos al gobierno. Recordemos que en la población de Shinaota un cabildo de los propios masistas determinó una candidatura, pero no, vino el señor Evo Morales a imponer incluso a otros candidatos contra la decisión de sus propias bases, que derivó en que haya cuestionamiento al señor Evo Morales y lo que ha hecho el gobierno es más bien a estos críticos llevarlos a la cárcel a título de que habían atentado la vida del presidente. Nos preguntamos qué hacía todo un presidente de la República o del Estado plurinacional en altas horas de la noche ahí imponiendo candidatos en el Trópico. Habrá que preguntarse aquello, pero vamos a reflejar precisamente la denuncia y la carta abierta que hacen los que están encarcelados, estos dirigentes que son de las propias filas del MAS que han sido perseguidos y encarcelados para que sean acallados frente a toda esta imposición que viene haciendo el señor Evo Morales hasta en sus propias filas. También vamos a ver qué pasó con el foro regional que tenía que llevarse a cabo en la Universidad Mayor de San Simón,
con la presencia de diferentes candidaturas que confirmaron su participación, me refiero a los candidatos a alcaldes, y bueno, vamos a tener la palabra de los organizadores de este evento, en qué terminó, y así también tener nuestra palabra al respecto. Son estos temas los que vamos a abordar junto a otros varios de interés universitario y de la población, con lo cual les damos la bienvenida y comenzamos. Vamos a comenzar el programa recordando aquel año 2003, mes de febrero, donde el pueblo boliviano salió a las calles en una terca resistencia contra una de las medidas impuestas por el gobierno de aquel entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, más conocido como Goni. Y sin duda los protagonistas de estas históricas jornadas fueron los policías de rango bajo que decidieron hacer una terca resistencia a aquella medida impuesta por Gonzalo Sánchez de Lozada, una medida denominada el impuestazo contra sectores de trabajadores, particularmente sectores asalariados, y entre ellos, obviamente, una medida que afectaba ya los miserables salarios que hasta hoy se mantienen entre los policías de rango bajo. Los policías aquel año decidieron amotinarse. ¿Y qué hizo el gobierno? Instruir a las tropas militares que salgan a las calles a reprimir a los sectores movilizados y, por supuesto, entre ellos, sacar a los policías de la medida de amotinación que llevaban adelante. Muchos ciudadanos murieron, muchos policías, entre ellos también militares de rango bajo, muchas familias en luto, y que hoy recordamos aquellas jornadas trágicas y a la vez históricas para el pueblo boliviano, que fue aquel mes de febrero la antesala para que posteriormente se venga octubre del 2003, que termine con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y termine como una vulgar rata escapando del país hacia los Estados Unidos. 12 años después habrá que preguntarnos quiénes son los principales beneficiarios de todo este proceso histórico del año 2003. Y sin duda, muchos llegamos a la conclusión de que los únicos que han logrado aprovecharse de toda esta lucha popular del pueblo boliviano, de aquella docena de policías que murieron, sin duda ha sido el gobierno del MAS, que 12 años después seguramente continúa los miserables salarios entre las tropas policiales. Es más, muchos dirigentes de este sector que se atreven a expresar los intereses de sus bases terminan siendo dados de baja, en otros casos encarcelados. Y bueno, pero queda claro que acá los gruesos sectores que se movilizaron en aquel momento continúan en las mismas condiciones de vida. Los únicos que se han aprovechado de toda esta lucha popular han sido las altas esferas del gobierno. Que hoy, mes de febrero, 12-13, recordamos a todos estos caídos, mientras que hace el gobierno, el presidente Morales, ahí faranduleando en el carnaval de Oruro, otro tanto García Linera faranduleando en el carnaval de Santa Cruz, y bueno, la buena vida a la orden del día para quienes gobiernan al pueblo boliviano. En este programa, brevemente, vamos a recordar y, por supuesto, rendir nuestro homenaje a aquella heroica movilización y, por supuesto, a los caídos en febrero del año 2003. A continuación. El
12 de febrero del año 2003, luego de que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aprobara un impuesto a los salarios, miembros de la policía se unieron para asumir una extrema medida de presión, exigiendo un aumento en sus salarios y la anulación del llamado impuestazo. Alrededor de las 10, una marcha de policías ingresó a la Plaza Murillo. Una hora más tarde, estudiantes del Colegio Ayacucho, que regresaban de una manifestación, ingresaron a la plaza que no contaba con resguardo policial. Los militares que se hallaban dentro del Palacio de Gobierno salieron a los balcones para lanzar gases. Como respuesta, los estudiantes del Colegio Ayacucho lanzaron piedras contra el palacio. Poco después de las 12, un contingente de aproximadamente 1,000 militares, con uniforme camuflado, rostros pintados, ingresaron hasta la Plaza Murillo y lanzaron gases hacia el interior del edificio del Grupo Especial de Seguridad GES, el cual se convirtió en el cuartel general del motín policial. Así comenzó el combate por el control de la Plaza Murillo. Varios francotiradores del ejército tomaron los techos del Palacio de Gobierno, el Congreso y la Catedral Metropolitana, de donde dispararon contra los policías que se hallaban en el techo de la Cancillería y la esquina de la calle Ingavi y Junín. Allá cayeron los primeros muertos. Soy policía, no tengas pena, cuida las guaguas, ponte serena, voy a la huelga a resistir. En la esquina, Colón y Comercio, empezaron a caer policías con impactos de bala. Por su parte, los amotinados, cambiando los gases por armas de guerra, dispararon contra los militares que custodiaban el palacio quemado. Varios policías y algunos militares fallecieron. Y se reportaron 60 heridos. La población paseña, solidaria con la lucha policial, protagonizó una revuelta espontánea en la que quemaron la vicepresidencia, las oficinas del Ministerio de Trabajo, sedes de partidos tradicionales y otros. También se registraron saqueos a varios comercios. Al final de estas dos jornadas, las más violentas en La Paz, en los últimos 20 años, se contaron 31 muertos, entre ellos una enfermera que iba a socorrer a un herido y 200 heridos, todos ellos de bala. Algunos transeúntes y miembros de la prensa también resultaron muertos o heridos. Estos acontecimientos obligaron al gobierno a retirar el impuestazo al salario y acceder a las demandas de los amotinados. Todos los caídos fueron enterrados como héroes. Vas a cuidarte, yo te decía, al despedirte en la mañana, y todavía te oigo decir, soy policía, no tengas pena, cuida las guaguas, ponte serena, voy a la huelga a resistir. Suenan disparos, siento un desmayo, pienso en el rayo corto. Y al verte muerto, con desconsuelo, le pido al cielo firme con amor. En las imágenes anteriores recordábamos lo que fue el año 2003, febrero negro, muchos muertos, muchas familias que quedaron en luto, y por supuesto en el programa hemos querido
rendirle nuestro homenaje y recordar a aquellos bolivianos que dieron sus vidas en la práctica para buscar mejores condiciones de vida. 12 años después, supuestamente en el país tenemos un nuevo gobierno, el denominado gobierno del proceso de cambio. Pero señores, a diario vemos que lo único que cambia son los bolsillos de las altas esferas del gobierno, de las cúpulas dirigenciales, de campesinos y otros sectores muy estrechos al partido de gobierno. El mes pasado saltaba la pus de la corrupción en YPFB, que finalmente calmaron las aguas a raíz de la muerte del presidente de YPFB, el señor Villegas. Estos días precedentes, nuevamente salta la pus de la corrupción, revienta el puchichi, como quien dice, y que tiene que ver con el denominado fondo indígena, donde resulta que los dirigentes campesinos habían sabido manejar millones y millones de recursos del Estado para supuestos proyectos que nunca se ejecutaron y nunca llegaron, que era su objetivo beneficiar a sectores originarios y campesinos, y que cuando uno va al campo vemos de que continúan los hermanos campesinos arañando la tierra para cosechar algo y así poder sobrevivir. Pero resulta que sus dirigentes de las altas esferas bien habían sabido manejar y desviar los recursos del Estado. Tal es el caso que se denuncia en este denominado fondo indígena, donde hay más de 71 millones de bolivianos como daño al Estado boliviano. A uno le da bronca, hasta nos entra un nudo en la garganta al ver muertos en febrero del 2003, muertos en octubre del mismo año 2003. ¿Para qué? Para que estos burócratas, todas estas pandillas ligadas al MAS, saquen provecho de toda esa lucha popular. Cientos de muertos para que algunos dirigentes hoy saquen muy buen provecho y seguramente son los nuevos millonarios que hay en el país. Señores, estos hechos de corrupción que nuevamente enlodan al gobierno tienen que esclarecerse. Y también vemos que toda esta corrupción termina nomás salpicando a personajes estrellas del actual gobierno, como por ejemplo la candidata a la gobernación paceña, Felipa Huanca, que también había sabido meter sus manos en esa danza de millones para supuestos proyectos que nunca se ejecutaron. Lo mismo con la ministra Nemesia Achacollo. Ese había sido el proceso de cambio, señores. A continuación, queremos compartir con ustedes una denuncia, ojo, que ya se hizo el año pasado, en noviembre, donde ya una periodista de reconocido prestigio, como es Amalia Pando, de la red Herbol, ya denunciaba estos hechos, precisamente sustentados en documentación que les emitían los propios originarios, los propios dirigentes campesinos, en este caso que no son alineados al partido de gobierno. Ya se hacía la denuncia y todo esto finalmente salta la pus y bueno, nuevamente el gobierno se ve enlodado en estos hechos de corrupción. Ahora uno entiende y uno comprende por qué cuando los dirigentes campesinos llegan a sus comunidades, llegan pues en vehículos de lujo, vagonetas blindadas, aibanizadas y además acompañados de mujeres, ¿no? Resulta que este beneficio de los millones es para esos dirigentes y no para las bases de campesinos y originarios que, reitero, continúan arañando la tierra para cosechar algo y sobrevivir, y fines de año llenan nuestras plazas de las ciudades para continuar pidiendo limosnas. Pero resulta que son sus dirigentes quienes están sacando provecho de toda esta danza de millones que pasa por algunas organizaciones sociales como la CETSUCB, el CONAMAC, la CIDOB, que además han sido tomados estas organizaciones por dirigentes partidarios al partido de gobierno, echando afuera a dirigentes de entre los mismos campesinos que eran críticos
al gobierno como ya conocemos. Y había sido para esto, para manejar miles y miles de bolivianos que seguramente han sido desviados a cuentas bancarias personales, como a continuación ya se denunciaba. Queremos compartir con ustedes este reportaje de la periodista Amalia Pando, que lo hacía a través de la red Herbol. La CESUD-CB, que los organismos campesinos vinculados al gobierno usan este fondo para beneficio propio, so pretexto de proyectos, porque las organizaciones campesinas e indígenas, incluyendo los colonizadores, ya no son organismos de lucha. ¿Para qué van a luchar si ya tienen el gobierno? Se han convertido en lo que antes eran las ONGs. Hacen proyectos. Esa es su tarea, es hacer proyectos. Unos proyectos los presentan al Evo Cumple y otros proyectos los presentan al Fondo Indígena. Y entonces, la función del dirigente es agilizar el desembolso de el dinero que están tramitando. Lo que sí se sabe es que los dirigentes hacen resbalar gran parte de ese dinero a sus propios bolsillos. Eso se llama corrupción. El Fondo Indígena en particular es una maquinaria de corrupción. La carta que nos dice, por ejemplo, uno de los ejemplos de esta carta, que es larga, tiene ida y vuelta, 10, 20 páginas de denuncias sistemáticas sobre el Fondo Indígena. Bueno, el Fondo Indígena tiene un director, Marco Aramayo. Marco Aramayo tenía un asistente que se llama Edgar Foronda Mejía, que era funcionario del Fondo Indígena. Entonces, Aramayo, que es el director, hace, le voy a contar cuántos depósitos, 23 depósitos en 3 meses a la cuenta particular de Edgar Foronda Mejía, que es un empleado suyo. No sabemos si el dinero benefició directamente a Edgar Foronda Mejía, pero fue el mecanismo para sacar la plata. La primera irregularidad es que se supone que el Fondo Indígena no puede hacer depósitos a personas particulares ni a cuentas individuales. Hay una norma que dice que los depósitos van a cuentas que tienen, se supone que es para sindicatos, que es para organizaciones campesinas, entonces tienen por lo menos 2 responsables. Pero acá el depósito fue a Edgar Forón, el 23 de octubre del 2013, de tal modo que no es una historia muy vieja, es una historia de hace un año. Hace un año, don Edgar Foronda Mejía recibió el primer desembolso de 32.000 bolivianos. 23 de octubre del 2013, el mismo día, otros 30.000 bolivianos. El 30 de octubre, 7 días después, 24.000 y más bolivianos. Al día siguiente, 15.000 bolivianos. Es el director el que firma los cheques, ¿no? El mismo día, 31, son 4. No sabemos qué hizo don Edgar Foronda Mejía con semejante cantidad de plata. Su sueldo sería 2.000 bolivianos, 3.000 bolivianos, 500.000 de bolivianos en su cuenta. Seguramente, como no hay investigación, no sabemos qué hizo don Edgar Foronda Mejía. Lo que sabemos es que cuando saltó esto, lo despidieron y seguramente hay una denuncia formal. ¿Devolvió la plata? No devolvió la plata. La plata fue a el autor del delito, don Marco Aramayo. No sabemos. Bueno, esa es la denuncia más fuerte de este documento. Esos son muy parecidos. O se gestiona un proyecto y para ese proyecto, para apurar el proyecto, se tiene que dejar coima. O simplemente se pide plata y se entrega la plata, pero siempre menitos. El director se queda con un pedazo de la torta. Algunos dirigentes son corruptos, dice esta nota. Es el caso del dirigente Rodolfo Machaca, secretario general de la CESUD-CB. Indican que en 5 años de funcionamiento del Fondo Indígena, 2009-2014, la CESUD-CB ha cambiado 5 directores administrativos financieros del Fondo Indígena. Es decir, la CESUD-CB nombra a los administradores financieros, por supuesto, son empleados de ellos, uno por año. El autor de por lo menos 4 cambios, afirman,
fue el dirigente Rodolfo Machaca, que fue el dirigente de la Confederación de Campesinos desde mayo del 2010, actualmente sigue siéndolo. Sostienen, Machaca es un pideplata y si no le hacen el favor de darle lo que pide, pues hace cambiar a los directores respaldados en la CESUD-CB. Este personaje era miembro de la CESUD-CB en la gestión de Roberto Coraite y en ese entonces Machaca era tirasaco y maletero del ejecutivo Coraite, mencionan. Pero después de unos meses se rompió la luna de miel entre los dos. Coraite lo hizo a un lado y él, en lugar de tirasaco y maletero, lo ocupan Licarión Soto y otro dirigente corrupto. En fin, no comparto con los adjetivos, pero el hecho es que la CESUD-CB nombra a los directores financieros uno por año. Si la CESUD-CB nombra a los directores financieros, quiere decir que esos directores financieros responden a la CESUD-CB, y si la CESUD-CB necesita plata, no tienen otra que entregársela. Este dinero no es de los indígenas, es de todos los bolivianos, que tienen un destino en particular: resolver la problemática de la pobreza en la población indígena. Pero se ha convertido en una especie de fondo sin fondo, ¿verdad? Los que tienen acceso al poder, este es el poder, ¿no? Los del MAS, las organizaciones sindicales vinculadas al MAS, pueden echar mano de este dinero. Tengo una marcha, voy al fondo indígena, necesito 20.000 bolivianos para mi marcha. ¿Qué habrá hecho CONAMAC con los 15.000 bolivianos? ¿Habrá financiado una marcha? ¿Habrá financiado a los dirigentes? En fin, por eso los dirigentes también son tan leales al proceso. Esto es el proceso de cambio. Se ha democratizado la corrupción, de eso no hay duda. Muchas gracias por esta aclaración. Está claro que las organizaciones que están en el directorio son organizaciones afines al MAS y que la responsable de cómo se maneja estos dineros es la ministra Chacollo. Eso queda claro. Escuchábamos el reporte periodístico de la señora Amalia Pando a través de la Red Herbol. A continuación, continuando sobre este tema del fondo indígena, vamos a ver unas imágenes donde precisamente se lo ve al director de este fondo indígena bebiendo bebidas alcohólicas en plenas oficinas de este fondo indígena. Además de estos hechos de corrupción que están siendo denunciados, uno ve qué cosas hacían estos denominados dirigentes que además fungen de directores, ocupan cargos en las altas esferas del gobierno, y para esto seguramente han sido utilizados todos esos recursos. Obviamente, además de las vagonetas de lujo, y miren, ahí en plenas oficinas del Fondo Indígena, el director consumiendo bebidas alcohólicas acompañados de mujeres. Corrupción y actos inmorales son el pan de cada día que se escucha lamentablemente en este gobierno. Nosotros, la FUL, como una organización independiente, vamos a denunciar todos estos hechos, no nos vamos a callar. A nosotros también, a dirigentes universitarios, nos han querido comprar con autitos vehículos de lujo. Claro, lo han conseguido con una gran parte de dirigentes universitarios, pero nosotros, por ejemplo, cuando el señor Evo Morales nos ha querido regalar su vagoneta a la FUL, le hemos dicho nomás: señor, su vagonetita métaselo por donde mejor le quepa. Nosotros no aceptamos prebendas del gobierno. Y así va a ser siempre nuestra conducta y nuestra actitud. Y por eso seguramente nos ganamos el odio bien merecido de algunos agentes vinculados al partido de gobierno, que solamente nos llenan muchas veces de insultos porque les duele, les saca ronchas que nosotros digamos la verdad y nuestra postura frente a la conducta del gobierno. A continuación, cambiando de tema, tenemos la palabra del profesor Miguel Lora,
quien se refiere a la problemática salarial próximamente a discutirse en el país. Tenemos su palabra a continuación. Este gobierno, a pesar de estar dirigido por un indígena, ¿no?, desarrolla una política burguesa. ¿A qué llamamos gobierno burgués nosotros? Para nosotros, gobierno burgués es aquel que defiende los intereses del dueño de la empresa privada, del dueño de la propiedad privada. Evo Morales ahora declara que hay que cuidar los intereses de los empresarios, por tanto, los obreros no pueden estarse desbocando pidiendo incrementos salariales. Entonces, él en el problema salarial está cuidando los intereses de la empresa, ¿no? ¿Qué es, pues, el salario? El salario es parte de la plusvalía que exprime el patrón al trabajador. Quiere decir que el patrón, para tener ganancia, siempre tiene una parte del trabajo asalariado no pagado. En eso consiste la plusvalía. Y cuando los obreros exigen aumentos de salarios, lo que en el fondo están pidiendo es que los sueldos salgan de esa plusvalía. Entonces aquí está en juego la ganancia del patrón. Y Evo Morales está defendiendo esa ganancia del patrón. Yo creo que el documento es deliberadamente ambiguo. ¿Para qué? Para engañar a los trabajadores. En la parte del incremento de sueldos y salarios, ¿qué dice el documento? Dice, el gobierno debe fijar una política salarial que consiste, dice, en que los sueldos deben cubrir las necesidades de la canasta familiar. Hasta ahí está bien. Pero acto seguido, incorporan y dicen, esta política salarial debe aplicarse a corto, mediano y largo plazo. Entonces están abriendo la tranca para que el burro escape, ¿no? El gobierno, en las calendas griegas, va a atender, pues, la canasta familiar en el sentido en que está planteando la COP, ¿no? Por eso los dirigentes de la COP son unos demagogos, unos hipócritas que tienen como finalidad engañar a las bases, hacer creer de que ellos son fieles exponentes de los pedidos salariales de las bases, pero inmediatamente abren una trampa para que el gobierno se escabulle. Luego, en un segundo punto, ellos dicen el incremento de sueldos de este año debe cubrir el alza del costo de vida. Bueno, el gobierno también dice lo mismo, dice el incremento será igual al índice de inflación, alza del costo de vida, ¿no?, o ligeramente superior. ¿Y cuánto ha calculado el gobierno como inflación del año anterior? El 5.19%. Pero cualquier trabajador, cualquier trabajadora que va al mercado, sabe que los precios no han subido solo en el 5.19%. ¿Dónde está la trampa del INE? La trampa está en que meten en la misma bolsa los precios de los artículos de primera necesidad, comida, ropa, etcétera, ¿no?, y los precios de los artículos suntuarios, televisores, celulares, computadoras, ¿no? Entonces, los artículos de consumo siempre están de subida y estos artículos suntuarios tienen siempre los precios de caída. Cuando ponen en la misma bolsa, el promedio es un engaño, ¿no? Por tanto, si ese es el índice de inflación, la COP está diciendo que se haga un incremento del 5.19%. El gobierno anuncia y dice, será igual al incremento de precios o ligeramente superior. Entonces, podemos prever de que el gobierno nos va a anunciar estos días de que el incremento de sueldos llegará al 6% o al 7%. Y si los trabajadores aceptan eso, estarán ganando menos que el año pasado, porque ese 6% no cubrirá el alza real del costo de vida en este país. En realidad no hay necesidad de hacer ninguna argumentación, lo único que hay que hacer es ir al mercado, tomar los precios de todos los artículos de consumo.
tomar los precios de los servicios, luz, agua, energía, teléfono, etcétera, tomar los precios de la vestimenta que necesita el trabajador y su familia, y sumar eso. A eso se llama canasta familiar. Y esa canasta familiar, desde hace años, sobrepasa los 8.300 bolivianos, ¿no? Entonces, aquí el sueldo es puramente nominal, no es real. El sueldo real estará por encima de los 8.000 bolivianos. Y como el obrero no gana eso, ¿cómo sobrevive? Esa es la pregunta. La esposa del obrero fabril es comerciante. Abandona a sus hijos para ir a vender algunas cositas en el mercado. Así se ayudan, dicen ellos. El maestro, además de ser maestro fiscal, es maestro privado. Y hay maestras comerciantes. Entonces sobreviven así, sobreexplotándose, ¿no? Y descuidando la familia, descuidando muchas cosas. Este gobierno nos está induciendo a la barbarie, ¿no? Con su política salarial proempresarial y proimperialista. Sí ha habido una asamblea acá. En esa asamblea se ha condenado la conducta de la COF en el problema económico salarial. Y se ha condenado el servilismo de los dirigentes nacionales que se han vendido en cuerpo y alma a este gobierno. Se han convertido en enemigos de las bases. Entonces se ha acordado organizarnos desde abajo, ya que nuestros dirigentes han sido comprados. Lo que corresponde es organizarnos desde abajo, hacer pactos intersindicales, organizar movilizaciones unitarias, ¿no? En el plano educativo, convocar a los estudiantes de secundaria y a los padres de familia también que salgan con nosotros a defender la naturaleza fiscal gratuita de su educación. A continuación, vamos a dar a conocer en qué anda la situación de dirigentes del Trópico de Cochabamba que fueron encarcelados por orden del presidente Morales a raíz de que estos dirigentes rechazaron la imposición de candidatos en las mismas filas del MAS orquestados por el gobierno. A continuación tenemos las palabras precisamente del compañero Marcelo Arévalo, dirigente de la FUL, que ha estado haciendo el seguimiento a este tema como solidaridad a estos dirigentes. Y así también, a continuación, seguido de las palabras del compañero Marcelo, tenemos una carta denuncia desde el interior de la cárcel de San Antonio y San Sebastián que dan a conocer estos dirigentes encarcelados. Comunicar, ¿no?, a toda la población de Cochabamba que lamentablemente el gobierno ya los tiene acerca de 45 días, ¿no?, a los señores Adrián Trujillo, ¿no?, que está en la cárcel de San Antonio, Gerbar Valencia en la cárcel de San Sebastián y Elmer Lizarazo, ¿no? Lamentablemente el gobierno controla el poder judicial a partir de las fiscalías, ¿no?, porque son las fiscalías las que realmente monitorean, ¿no?, de qué manera y cómo van a encuadrar cualquier hecho o actividad sindical y tomarlo como un delito penal, ¿no? Es por eso que el día jueves se está realizando una audiencia que a nosotros nos llama mucho la atención, que va a ser en la misma cárcel de San Antonio, ¿no? No se está respetando el principio de territorialidad. Esto ha ocurrido en Chinaota, ¿no? Todos los hechos políticos y sindicales que han llevado estos compañeros, y la verdad es que a nosotros nos preocupa, ¿no?, porque primeramente se está violando el tema del fuero sindical y segundo, el gobierno los sigue teniendo, violando sus derechos fundamentales, como es el tema de la presunción de inocencia. Pero creemos que realmente es la actitud política que este gobierno está tomando para amedrentar a los dirigentes, ¿no?, para que así las bases no se movilicen. Pero tenemos entendido de que realmente hay una gran rebelión de parte de las bases en Chinaota y
Bueno, esperemos que este jueves realmente el gobierno no cometa otra torpeza y seguir teniéndolo, ¿no?, al compañero Adrián Trujillo en la cárcel de San Antón. Las familias están muy afligidas, muy preocupadas, porque ellos indican que no, hace tiempo habían marchado con Evo Morales, hace tiempo bloqueaban con Evo Morales en el Chapare más de 30 días y los gobiernos neoliberales no les acusaban de haber pues atentado, ¿no?, así contra la vida de los ciudadanos, ¿no?, como ellos hablan, instigación pública a delinquir, asociación delictosa. Y ellos están muy preocupados, ¿no?, porque han hecho llegar también notas, ¿no?, a la Central Obrera Departamental. También nosotros como Federación Universitaria Local y el Magisterio se ha hecho llegar notas a la Central Obrera Departamental, pero lamentablemente hasta el momento no han llamado a ningún empleado, siendo que aquí se está poniendo en riesgo lo que es el tema del fuero sindical. No, les combinamos también a los de la CODE inmediatamente, ¿no?, que llamen a un empleado para tratar este tema. Los compañeros ya están 45 días detenidos y nos lamenta la actitud que tiene la Central Obrera Departamental, porque si el día de hoy son ellos, el día de mañana vamos a ser nosotros cuando salgamos a las calles, ¿no?, y nuestra movilización lo van a tratar como asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, terrorismo. Y nosotros creemos que la verdad es que aquí la Central Obrera Departamental se estuviera parcializando con el gobierno en callarse y no llamar inmediatamente a un empleado, ¿no?, departamental, y actuar directamente para liberar a los compañeros. Carta de los presos políticos de Chinaota, cárcel de San Sebastián, 11 de febrero de 2014, a nuestro pueblo. Ya cumplimos 40 días de prisión injusta, sin haber cometido delito alguno. ¿Desde cuándo habría sido delito reclamar por el cumplimiento del mandato de las bases? Se nos ha encarcelado por exigir respeto a las determinaciones de las bases. Se ha violado el fuero sindical que protege el ejercicio de la dirigencia sindical y el principio constitucional que garantiza la libertad de pensamiento, crítica y acción. Se ha violado también uno de los principios básicos fundadores del instrumento político, que es la libre determinación de las bases. El 17 de diciembre de 2014 se llevó a cabo un cabildo en el estadio del municipio de Chinaota. Las centrales afiliadas a la federación presentaron sus precandidatos, de los cuales existían tres grandes frentes. Después de la primera votación, los dos con mayor votación accedieron a la segunda vuelta. El resultado dio como ganadora a Lidia Poma con 3.450 votos. El segundo lugar, Zimmer Ágreda Claros, sacó 2.986 votos. Todo esto se hizo con un veedor de la Corte Departamental Electoral de Cochabamba. El 19 de diciembre nos reunimos en la Federación para dar a conocer los resultados del cabildo, que dieron como ganadora a la compañera Lidia. El 21 de diciembre ratificamos en otro cabildo los resultados. El 23 de diciembre nos reunimos en ampliado de la Federación Única de Centrales Unidas, la OCAEÑE, determinando ratificar otra vez como ganadora a Lidia Poma. Por la tarde nos informamos que el presidente Evo Morales se reuniría con las autoridades de la alcaldía, alcalde y concejales, y con ejecutivos de las federaciones. Asistimos a la reunión del presidente para informarle que Lidia Poma fue ganadora del cabildo, pero grande fue la sorpresa que nos dio el presidente cuando nos dijo «golpistas», solo por hacer respetar la decisión del cabildo. El presidente salió de la reunión junto a las autoridades del municipio, no sin antes decirnos que no iba a hablar con nosotros. Ante semejante actitud, nosotros solo atinamos a decirle que debe respetar la democracia en cabildos y ampliados. Las bases habían tomado una decisión. El 24 de diciembre convocamos nuevamente a un ampliado que volvió a ratificar las decisiones anteriores. Al terminar el ampliado y retornando a nuestros domicilios, a las 5 de la tarde, cerca de Villa Tunari, nos detienen unos sujetos vestidos de civil y encapuchados y nos fuerzan a bajar del taxi en el que nos encontrábamos para subirnos a una camioneta de vidrios oscuros. Al interior del vehículo nos golpean hasta no poder y nos trasladan hacia la ciudad de Cochabamba. No nos informan por qué nos secuestran ni las razones del traslado a la ciudad.
una vez que llegamos a las oficinas de la FELCE, entendimos que se trataba de terrorismo estatal. A la 1 de la mañana, ya del día 25, un fiscal nos fuerza a firmar una notificación. Ese mismo día, estando todavía detenidos, claro, un juez nos convocó a una audiencia que se suspendió debido a la movilización de nuestras bases. Durante todo ese tiempo, se nos negó nuestros elementales derechos, como el de expresarnos a través de la prensa, comunicarnos con nuestros familiares, llamar a un abogado, etc. Nos han acusado que nosotros y otros que desde las organizaciones de base reclamaron el derecho a designar libremente a los candidatos que determine el pueblo democráticamente. Somos infiltrados de la CIA, entre comillas. Esta es una acusación cobarde y calumniosa para justificar nuestro encarcelamiento y encubrir el abuso y la imposición de candidatos designados a dedo, no solo en Chinaota, sino a lo largo y ancho del país. Ejemplo, Arani, Pailón, Misque, Buenavista, El Torno, Vinto, Chuquisaca, Tarija, decenas de municipios paseños y potosinos. Sin embargo, el método democrático de designar a los candidatos representando a las verdaderas organizaciones de base es uno de los principios fundadores del instrumento político. Estamos expresando que queremos, que necesitamos reconstruir nuestro instrumento que hoy está disperso y sometido a decisiones dictatoriales, pero que está vivo en el corazón del pueblo. Este atentado contra derechos democráticos elementales no solo afecta a nosotros en lo personal, sino es una amenaza contra las organizaciones sociales y los ciudadanos de nuestro país. Solo en las épocas de la dictadura se encarcelaba a la gente por pensar diferente a los gobernantes de turno y se los acusaba inventando delitos y fabricando calumnias. La experiencia nos ha enseñado que lo peor que se puede hacer frente al abuso y el poder es agachar la cabeza, porque es cuando terminamos recibiendo doble garrote. Nuestra lucha nos ha enseñado a enfrentar gobiernos dictatoriales como el de Goni, Banzer, etc., y las bases movilizadas hemos hecho respetar nuestros derechos y las garantías democráticas y sindicales para todos los habitantes de este país, y construimos nuestro instrumento para que gobiernen las organizaciones del pueblo. Por eso no es hora de agachar la cabeza frente a la prepotencia. Cuando los gobernantes no escuchan la voz del pueblo e imponen sus caprichos y sus intereses personales, el pueblo se levanta y abre los caminos del cambio y la renovación. Nuestra prisión es también un atentado contra el instrumento político que el pueblo supo construir. Un atentado contra todas las organizaciones campesinas, obreras, indígenas y populares. Hoy somos nosotros los encarcelados, pero hubo y habrá otros compañeros y compañeras en organizaciones de base perseguidos por defender los intereses y libre determinación de sus bases. Por eso consideramos que no tenemos que agachar la cabeza, que por el contrario, lo que está sucediendo nos tiene que hacer abrir los ojos y organizarnos para luchar. Llamamos en primer lugar a todas las organizaciones del pueblo a exigir nuestra incondicional libertad y fin del proceso legal mañudo que nos han inventado. Convocamos también a las organizaciones del pueblo a organizar un encuentro ampliado para crear una comisión por la reconstrucción del instrumento político con sus principios fundadores, con la primera tarea de defender la democracia y la libertad de todos, el derecho de nuestras organizaciones y sus bases a expresarnos políticamente. Elmer Lizarazu Basualdo, Gerbar Valencia Padilla, presos políticos, cárcel de San Sebastián, 11 de febrero de 2015. Ahí teníamos la carta reflejada por estos compañeros que denuncian todo lo ocurrido en el trópico de Cochabamba y por qué fueron encarcelados. Reitero, mientras seas un dirigente servil al gobierno, ahí vemos, les llena de talegos de plata como ha pasado en el fondo indígena y que finalmente ha terminado en hechos escandalosos de corrupción. Pero si te atreves a criticar al gobierno, así seas del mismo más, terminas en la cárcel. Así lamentablemente es la conducta de este gobierno. Ya entrando al tema universitario, la semana pasada se tenía que llevar adelante un foro regional de candidatos a la alcaldía municipal de Cochabamba.
Gran parte de los candidatos han brillado por su ausencia, lo cual demuestra que no tienen capacidad de debatir. Claro, como son candidatos totalmente improvisados, ¿qué más podemos esperar? Creo que nada. Ya hemos visto todo lo ocurrido en estos días precedentes. Primero pasó en las filas del MAS, donde hay una pugna realmente encarnizada por quienes van de candidatos, quienes van de concejales. Se han peleado, ahí nombran otro candidato al ex rector de la universidad, como llanta de auxilio le ponen. Posteriormente pasa otra pugna a raíz de la depuración de Rebeca Delgado como candidato. Viene Jaime de Ugarte, otro candidato improvisado. Bueno, se ve todo un circo. Y el hecho concreto es que la oposición en el país es inexistente. Ni siquiera se pueden unir. Así como en el MAS se pelean, también en la oposición pasa lo propio. Lo cual demuestra que son juntuchas nomás, sin principios, sin ideología. ¿Qué se puede esperar? Yo creo que nada de estos candidatos, cualquiera vaya a ganar la silla municipal. Por eso reiteramos acá lo importante es fortalecer nuestras organizaciones sindicales, vecinales, para desde ahí reclamar por nuestros derechos y así exigir, gane quien gane, realmente resuelva los problemas de la región. Por cuenta propia, estos candidatos no creo que vayan a avanzar en el municipio de Cochabamba. Decíamos que han brillado por su ausencia. Vamos a tener a continuación el informe de la compañera Jimena Claros, parte del comité organizador de estudiantes de comunicación que definieron llevar adelante este foro. Y bueno, escuchemos de sus propias palabras en qué terminó este foro regional que tenía que llevarse a cabo en San Simón. El objetivo del foro expositivo de los candidatos a la alcaldía del cercado de la gestión 2015-2020 prácticamente consistía en que los 5 candidatos a la alcaldía puedan exponer su plan de gobierno hacia los jóvenes universitarios y a la ciudadanía entera. Entonces el evento tenía ese objetivo. No era un evento debate, no era un evento entre candidatos ni para alguna posición política. Solamente era un evento académico, era un evento en el que pueda generarse ese espacio donde los candidatos puedan estar en contacto con los jóvenes, ya que según las estadísticas y los resultados que tenemos, el 40% de la ciudadanía de cercado es prácticamente la población juvenil. Entonces, en ese sentido, viendo esa preocupación, estudiantes de la carrera de comunicación social han realizado el evento. Comunidad Demócrata, que lo lanzaron al doctor Jaime Ugarte. Entonces, ahorita Rebeca Delgado se encuentra en emergencia, pero de todos modos digo que iba a tratar de asistir para pedir disculpas al foro y tal vez tratar un poco de explicar esta situación que se le presentó viniendo mañana. Y bueno, doctor Luciano González, sabemos que por lineamientos de MAS no va a asistir. De todos modos, se hizo la invitación hasta lo último que hemos podido. Hubiera sido bueno que esté, pero bueno, eso también demuestra y habla mucho del candidato. Y bueno, no podemos faltar el respeto a la doctora Marianela que está acá, así que vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos, distinguidos estudiantes de comunicación, de derecho. Señor docente, un fuerte abrazo, gracias por recibirnos en su casa, en esta aula magna. Quiero felicitar primero al comité organizador de comunicación, que sé que ha pasado muchas dificultades. Me he enterado por cuerda separada que ha pasado muchas dificultades para poder llevar adelante este foro. Los felicito realmente y digo, pondero muchísimo su trabajo. Sé que les han quitado el aula a través del poder que tiene el ex rector de la universidad, el aula donde tenía que llevarse el debate. Él ha manifestado que no iba a asistir y querían que suspendan este foro. Pero en todo caso, este tema es claro y nos muestra el poco o ningún interés que se le da a la juventud, lamentablemente. Tristemente, pese a que el país es signatario de todo lo que significa el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, donde se plantea la obligatoriedad de generar espacios
de generar una cantidad de iniciativas para beneficiar a la gente joven. Resulta que hay 2,000 millones de jóvenes en el mundo y en Bolivia se replica en los porcentajes correspondientes. Y quiero decirles que en Bolivia representan ustedes jóvenes el 30%. Lastimosamente al evento solamente ha podido asistir la candidata Marianela. Los que hemos organizado nos hemos sentido totalmente indignados por la actitud que han manifestado los demás candidatos. El candidato José María Leyes y la candidata Rebeca Delgado, Partido Único y de los Demócratas, a horas del evento han enviado recién sus cartas disculpas de no poder participar en el evento. Esto prácticamente muestra de que no existe un plan de gobierno tangible, no existe un plan de gobierno realizable, no existe un plan de gobierno en el que se pueda preguntar, en el que se pueda difundir, en el que se pueda cuestionar. Entonces, prácticamente los estudiantes han podido percibir, porque el auditorio de derecho donde se estaba realizando el evento, estaba repleto de estudiantes, estaba la prensa, se ha esperado que puedan llegar los candidatos. Sin embargo, tampoco ha asistido el candidato del Movimiento al Socialismo, Lucio González, ex rector de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, en ese sentido, es muy preocupante la actitud que han tomado estos candidatos. Habrá que esperar de que se pueda realizar quizá algún otro evento, ya que ha sido el único en el que se ha podido generar ese espacio en el que puedan los candidatos responder a las preguntas que tienen los jóvenes respecto al plan de gobierno y respecto a la ejecución del mismo. Nuevamente estamos siendo engañados, nuevamente estamos siendo dirigidos, manipulados por estas agrupaciones políticas que en realidad no están respondiendo a ninguna necesidad que tienen, y más que todo los jóvenes, ¿no? Más los jóvenes que estamos día a día, los jóvenes que estudiamos, los jóvenes que trabajamos, los jóvenes que aún todavía tenemos esperanzas en un progreso, en un futuro, en el que se pueda ver una transformación social. Entonces es prácticamente frustrante poder ver la actitud de estos candidatos, en el que a una situación en la que solamente se les pide que vengan a exponer su plan de gobierno, no asistan y digan que están en épocas de carnavales, que después de carnavales van a poder asistir. Hemos llegado al final del presente informe de la Federación Universitaria Local. Simplemente es recordarles que el presente programa va a ser subido a nuestro canal de YouTube a partir de las 10 de la noche, hoy mismo, y así también emitido por la radio universitaria en 87.9 FM, Radio Poder Estudiantil. Hemos concluido, muchas gracias. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night.